Muy, pero muy buenas tardes. Llegamos a la mitad del año. Sí, este es el mes de junio. Va a empezar el invierno. Ya empezamos a sacar la ropa de abrigo, a ventilarla porque tiene olor a naftalina. No todo el mundo le pone naftalina. Yo, como a mis nietos, cuando huelen naftalina dicen tienen olor a la abuela, ahora le pongo hojas de laurel. No sé si servirán o no servirán, pero lleno los roperos de ramas de laurel. Y hay que sacar las botas, y hay que sacar las medias de lana, y los pijamas de invierno que están ahí arriba en el placar. No los bajen solas. Sé lo que les digo. Hace 7 años, por bajar en un cambio de temporada en el mes de mayo la ropa de invierno, me caí de la escalerita, me rompí la pierna, la saqué barata, 3 meses sin poder caminar. La invitada de hoy conoce de esto, después vamos a hablar de este tema. Silla de ruedas, bueno, todo. ¿Por qué? Porque no tuve paciencia de pedirle a alguien más joven que lo haga. Así que una recomendación: no bajen solos ni solas las cajas que están en la parte de arriba del placar. Segundo, ¿se vacunó contra la gripe? Ah, ¿no se vacunó todavía? Vacúnese. Es gratis. No hay pretextos. Y la verdad que la gripe a esta edad no es fácil. No siempre uno tiene quien lo atienda, quien lo mime, cada uno está ocupado en sus cosas. Es cuestión de cuidarse. Así que, atención. Y este es un mensaje personal. Para mi amigo, el que participó en la apertura de Juventud Acumulada, el que tiene los auriculares puestos, comunícate con nosotros. Queremos conocer tu historia de vida. Sí, a vos te estoy hablando. Dale, llamás al canal y charlamos un poco. Y ahora sí, hablando de historias de vida, vamos a conocer la historia de una joven que se animó, algo a lo que yo también me pienso animar. Ella tiene 90 años y dijo, bueno, ya tuve una vida tan feliz, hice de todo, ¿qué puedo hacer ahora? Y eligió el teatro. Miren ustedes. Nací en Junín, provincia de Buenos Aires, el 20 de marzo de 1927. Veníamos a Buenos Aires 2 veces al año. En el verano venían las zarzuelas a la avenida, entonces veníamos a ver zarzuelas. Le gustaba el corso de la Avenida de Mayo de ese tiempo, entonces íbamos un día al corso. Y en invierno veníamos a ver teatro también. Yo me crié en un hogar donde mi madre había sufrido mucho, pero nunca fue pesimista. Es decir, había alegría. No tuve tristezas, las tristezas lógicas, ¿no es cierto? Pero después me recupero porque siempre busco la vuelta de sentirme bien. Yo me acuesto todas las noches con felicidad. Después, por esas cosas que se decidieron después de recibida, decidí quedarme a trabajar con mi padre en la empresa que teníamos. Y bueno, pude estar unos cuantos años con él y vino bien porque tuve la desgracia que a los 25 años falleció mi padre y me tuve que quedar a cargo de la empresa con 16 hombres a mi cargo. Teníamos un negocio de materiales para construcción. Trabajé 50 años con, bueno, relativamente éxito. La empresa anduvo bien y se murió con dignidad. Mi marido era militar y en Junín había una guarnición. Entonces él estaba solo, yo estaba sola. En una de esas salidas empezó a mirarme, trató de contactarse conmigo y ahí se armó el romance y el matrimonio. Tuvimos 37 años juntos. Falleció hace 14 años. Y fui muy feliz.
Me siento que he vivido una vida muy linda y tengo ganas de seguir. Yo no le doy más de 70 años a Marta. La verdad, siento que he vivido una vida muy linda. Pero tiene ganas de seguir, pero por supuesto. Y fíjense lo que se imaginó que podía ser. Gracias a los amigos. Hay que escuchar a los amigos. Algunos no son tan bien intencionados. Pero los amigos, siempre te dan buenos consejos. Ahora estoy muy contenta. Mis sobrinos me habían estado atendiendo y cuidando durante los meses posteriores al fallecimiento de mi marido. Y conversando un día con una señora, le dije, ¿qué voy a hacer en marzo? Entonces, ella me dijo, hace teatro. Yo, ¿cómo teatro? Sí, mirá, yo conozco a Santiago Doria, que es una persona muy, muy, muy encantadora. Yo te voy a dar todos los datos para que vayas a hablar con él. Bueno, y en marzo del 2004 lo conocí a Santiago. Y Santiago es una parte importante de esta última etapa que me toca, que estoy viviendo. Porque yo lo admiro, es un gran profesor. Yo pienso que es uno de los mejores directores de teatro que hay. Y sabe manejar a la gente. Cuando se enoja, se enoja. Pero nunca dice cuando uno está muy bien, ¿eh? Uno siempre tiene que superarse, pero él es así. A partir del momento que empezó las clases de teatro, el escenario para ella se convirtió en un juego hermoso. Lo hace con un fervor, con unas ganas, y también prepara, busca. Es una inquieta en ese sentido. Está siempre bien dispuesta a estar en el grupo que está haciendo cualquier obra de teatro. Falta alguna, Martona vení y Martona viene. Siempre está cuando se la necesita. Yo reconozco que el teatro me cambió la vida y me ayudó a seguir viviendo contenta, porque entonces yo entré en un lugar donde había gente más joven, gente con las mismas inquietudes, y ahora me he hecho adicta al teatro porque voy todas las semanas. Y él nos obliga a que hagamos las revoluciones, ¿eh? Cuando yo al comienzo de las clases pregunto quién fue al teatro, qué leyeron de teatro esta semana, la que indefectiblemente va a levantar la mano seguro siempre es Martona. Es más, a veces hasta le tomamos el pelo porque le decimos que salva al grupo, porque en ese día a lo mejor nadie fue al teatro, pero Martona por lo menos va a levantar la mano y va a tirar uno o dos títulos. A mí me parecía que era una cosa tan difícil y nunca, pero cuando comencé a estudiar teatro, me encariñé con muchísimas cosas y me adapté, porque también todo es como uno empieza. Yo creo que Santiago es un gran maestro. Él tiene una vocación docente impresionante. El primer año es hacer cositas pequeñas, porque uno tiene que empezar a moverse, empezar a memorizar, empezar a improvisar. Entonces, fue como natural. Empezaba otra etapa de mi vida. Es un ejemplo, ¿no? Y cómo toma la actividad con la rigurosidad que la actividad requiere y el amor que la actividad requiere. Lo último que hizo fue fabuloso, un monólogo donde hizo de canyengue, divertida, y se ganó el público, los aplausos estaban a rabiar. Entonces, creo que se divierte con lo que hace, pero se autoexige cuando lo está preparando. Me siento así como muy cercana a todo lo que se relaciona con esto, y me siento a gusto. Algún día Santiago me dirá, mira Marta, ya podrías dejar de venir. Pero yo creo que si él me ve subir la escalera y bajar la escalera y yo puedo, seguro que yo voy a seguir viniendo.